Bueno, sí, es que no hace falta mucho tiempo. Thank you.
Sí, buenas tardes. ¿Se escucha hoy bien? Bueno, en primer lugar, como esto se está transmitiendo al nivel en las dos orillas, al otro lado del Atlántico y a este lado también, porque lo van a hablar desde Perú y desde El Salvador, no tenemos más remedio que presentarnos. Por mi parte, yo soy el secretario, ahora estoy estudiando el secretario de la Asociación Cultural de Barrio Cristiano de Vera. Y mi nombre es Pedro López. Y quiero decir, como primera cuestión, que uno de los planteamientos primeros que hicimos en la Asociación de Barrio Cristiano era que el elemento cultural, el elemento de difusión del porqué de esta fiesta, tenía que ser como el ADN de esta asociación que surge a partir del año 2014 en Vera. Bien es cierto que los Mores Cristianos de Vera quizás sean de los más antiguos de España, porque vamos a celebrar el viernes próximo el 534 aniversario de las capitulaciones de Vera, de la incorporación de esta ciudad a la corona de Castilla y a la órbita cristiana. Y a raíz de ahí ya hay unas primeras fiestas que se llaman de los Reyes Católicos, según el archivo municipal de Vera. Y luego hay otro hecho histórico fundamental para la historia de esta ciudad, que una vez que se destruyó en 1518 la ciudad musulmana, situada en el Cerro del Espíritu Santo, se construye esta Vera, que también ven aquí la exposición de los paneles conmemorando el quinto aniversario de la reconstrucción de la ciudad. Entonces, esta asociación apostó también, dentro de este evento cultural, dio un paso más y apostó por conocer cómo eran las fiestas de Moros y Cristianos en el mundo. Y así estamos en esta tercera jornada internacional. La primera, nos hablaron de los Moros y Cristianos en Honduras. La segunda, el año, nos hablaron desde El Salvador, que también tenemos a Julio Martínez hoy con nosotros. Y hoy nos van a hablar de los Moros y Cristianos en Perú, la fiesta de Moros y Cristianos en Perú, que tenemos a una auténtica especialista, que es la doctora doña Milena Cáceres Valderrama, una auténtica especialista y estudiosa de lo que son los moros y cristianos en Perú. Milena, según los datos que yo poseo de ella, que de su historial académico, pues es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica en 1980 por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Después se doctoró en París en 1988 y su tesis doctoral fue Los motivos de la fiesta de Moros y Cristianos en Perú. Se integró en la vida europea siendo funcionaria de la UNESCO en París desde el año 1982 hasta el año 2013. Pero ya en 1979 empezó sus investigaciones sobre toda la tradición oral, todo el tema de los Moros y Cristianos en Perú. Y así descubrió que hay y tiene identificadas siete fiestas de Moros y Cristianos, sobre la cual va a girar la conferencia de hoy. No quiero hacer un spoiler y entonces ya de todo esto ya vamos a dejar hablar a los especialistas. Tengo a mi derecha, nada más y nada menos, que a Miguel Ángel Martínez Pozo, también otro doctor en Ciencias Sociales y Humanidades, que nos presentó anoche su libro Andalucía, Tierra de Moros y Cristianos, en una conferencia que estuvo espectacular. Y va a ser él, como especialista, quien va a llevar, junto con Milena y con Julio, van a llevar a cabo este análisis sobre y reflexiones sobre las fiestas de Moros y Cristianos en Perú. Yo no quiero ser
extenderme más y ya le paso la palabra a mi compañero y especialista, también Moro y Cristiano, que están luchando mucho estos tres personajes que hoy intervienen porque la fiesta de Moro y Cristiano sea declarado patrimonio inmaterial por la UNESCO. Así que vamos con los verdaderos artistas y le paso la palabra a mi compañero Miguel Ángel Martínez. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primeramente daros las gracias a la ciudad de Vera, siempre por su acogida hacia mi persona. Y bueno, hoy nos encontramos ante el tercer Congreso Internacional sobre Fiesta de Moros y Cristianos, un congreso que nació justamente en un momento de complejidad a nivel social, que fue la pandemia, donde supimos, como se dice, y el pueblo y la ciudad de Vera supo hacerse y enriquecerse fruto de esa pandemia a través de telemáticamente y de manera online, dando cabida a una parte muy importante que a nivel de la fiesta de Moros y Cristianos se tenía o se tiene olvidado, que no es ni más ni menos que la parte de investigación, la parte de conocimiento sobre este tipo de fiesta a través de conferencias de verdaderos expertos y de verdaderas personas que la investigan, que la estudian y que la analizan. Y entre ellos se tuvo el primer año a Mario Ardón, concretamente de Honduras, donde un antropólogo de gran importancia a nivel de Hispanoamérica, que nos introdujo en la fiesta de Moros y Cristianos de hondureña. Pero no solamente a él, sino en el segundo Congreso Internacional tuvimos la presencia del doctor Julio Martínez, el cual ha realizado, es doctor en investigación educativa por la Universidad, concretamente de Alicante, el cual nos conocimos en un momento donde se hizo el primer Congreso Internacional de Moros y Cristianos, concretamente en la ciudad de Alicantina, y el cual lo tenemos aquí presente, que no sé si habrá posibilidad de saludarlo antes de continuar. Pues mucho gusto, muchas gracias, un gusto y un placer. Saludos Pedro, saludos Miguel Ángel, saludos a José Manuel también y saludos a la ciudad de Vera. Un gusto participar nuevamente con ustedes y compartir algunas de las cosas que obviamente siempre estamos aprendiendo. Muchas gracias a ti, Julio, por estar aquí con nosotros. Antes de dar paso a Milena, sí quiero comentar una cosa importante. La fiesta de Moros y Cristianos, junto con la corrida de toros, son las fiestas más internacionales de cuantas se celebran en España. No solamente se celebran en nuestra península, en España y en Portugal, sino en numerosos países, no solamente de Europa, sino incluso llegando a Filipinas, a China, a África, pero fundamentalmente a todo lo que fue Hispanoamérica, asentándose en lo que fue aquellos países que fueron tomados por los españoles, ¿no? Concretamente por los hispanos. Y es por ello que la fiesta hoy en día no ha llegado hasta nuestros días como una fiesta camaleónica que ha sabido adaptarse a los diferentes momentos y episodios históricos. Y a pesar de la búsqueda de una cierta historicidad, hoy en día se ha abierto un mundo a un juego de fantasía y multicolor, donde la arte escénica y plástica han cobrado gran importancia. Pero si algo tiene importancia también dentro de la fiesta de Moros y Cristianos es que son unas fiestas que promueven la integración, la solidaridad, el respeto y la convivencia entre culturas y religiones, el hermanamiento entre diferentes pueblos, pero no solamente eso, sino entre nosotros mismos. La fiesta de Moros y Cristianos, si algo tiene en especial, es que unen a las diferentes generaciones. Es decir, podemos encontrar tanto abuelos como niños portando a sus nietos en brazos durante la fiesta de Moros y Cristianos, lo cual hace que englobe lo que es toda una localidad, toda una población, toda una sociedad y una comunidad. Y sin más, vamos a dar paso a Milena Cáceres. Milena Cáceres la conocimos, Julio y yo concretamente, también en el primer Congreso Internacional de Moros y Cristianos que se celebró en Alicante. Y nos adentró en la fiesta de Moros y Cristianos, concretamente de Perú, de su país. Y hablando con José Manuel, creímos conveniente que había que invitarla para que acercase lo que eran sus fiestas, su conocimiento, todo lo que había investigado acerca de esta fiesta, pues a través de este tercer congreso que se hace dentro de la Semana Cultural de Vera. Que así, ¿podemos darle paso? Buena, Milena. Muchas gracias.
Agradezco a la Asociación Cultural de Moros y Cristianos de Vera, a Pedro López, a José Manuel, y a todos los que han tenido el gusto de escogerme para presentar esta investigación. Digamos, mi investigación se llama La Fiesta de Moros y Cristianos en el Perú, y como dije, hay 7 fiestas de moros y cristianos en el Perú que hemos encontrado. Para comenzar, voy a compartir con ustedes un PowerPoint. ¿Es el archivo de video, perdón, el que comparto o las diapositivas? Quisiera compartir, perdón, no sé si me pueden ayudar. Quisiera compartir mi video. Un segundito, Milena, estamos en ello. Puedes seguir hablando, estamos en ello. Ya, entonces, para empezar, quiero situar la fiesta de moros y cristianos en el Perú en el contexto histórico, porque creo que todos hablamos de muchas cosas y poco de la historia. En la historia del Perú registramos, el primer hecho es que Francisco Pizarro llegó al norte del Perú en 1532. El Inca fue capturado en la plaza de Cajamarca el 16 de noviembre de ese año y se inicia una nueva era para los peruanos. Es decir, empieza el proceso de evangelización. El padre Valverde, que acompañaba a Pizarro, le enseña la Biblia a Atahualpa, al Inca. Este, sin entender lo que pasa, la tira al suelo. Y así se desencadena su captura y prisión. Luego será ejecutado en 1533. La evangelización de nuevos territorios empieza apenas Cristóbal Colón descubrió América. Se trata de una justificación religiosa de la conquista de nuevos territorios y la sujeción de los habitantes que vivían en las tierras recién conquistadas. El pontífice desde Roma interviene en este proceso, otorgando a los reyes católicos la concesión de todas las tierras tomadas y por tomar. ¿Puedo compartir ahora? Ya, las tierras tomadas y por tomar. Ah, ya, ok. Con la obligación de evangelizar a los pueblos conquistados. Para ello, el Papa Alejandro VI da las bulas de donación. Las bulas pontificias fueron el principal fundamento que justificaba la conquista y la apropiación de las tierras de América por los reyes Isabel y Fernando. Se debía integrar a los indios a la religión católica y al régimen de la corona española. Entretanto, en Lima se celebra el tercer concilio limense entre 1582 y 1583. Este concilio, siguiendo las normas que dictara el concilio de Trento, tuvo gran trascendencia porque se elaboraron ciertas herramientas para la catequización. Se llamó Doctrina Cristiana y Catecismo para la instrucción de los indios y fue publicado en 1584. Se establece la institución de la encomienda, o sea, que se divide el territorio nacional en porciones o encomiendas, que incluían el territorio y sus habitantes entregadas a los españoles que los acompañaban. Posteriormente, el virrey Toledo perfecciona la institución de la encomienda y hace trasladar a los indios a los pueblos nuevos, donde los concentraban para que trabajaran mejor y dieran sus diezmos a los encomenderos. Por último, se crean las doctrinas, que consistían en juntar unos cuantos pueblos distantes entre sí, pero unidos por algún factor común. Era esa de encomienda, el pueblo más importante y de mejor ubicación. Ahí vivía el cura doctrinero y los indios. Él se ocupaba de la evangelización bajo el control del encomendero. Es en las cabezas de encomienda, en estos pueblos, donde se comienza a representar la fiesta de moros y cristianos con el propósito de evangelizar de una manera simpática. Es así como nace las fiestas de moros y cristianos en América.
Desde entonces, estas fiestas se han integrado a las fiestas patronales. Desde el virreinato hasta la República no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado es que, según la idiosincrasia de los pueblos, cada fiesta tiene un tono diferente. Ahora sí voy a compartir el PowerPoint. ¿Cuál de los tres comparto? Milena, ahí tienes compartir archivo. Le das a compartir y luego pone archivo y te dejará seleccionarlo. ¿Cuál archivo que...? No es como... Ya. Claro, es que... Milena, es el PowerPoint que estábamos viendo ahora mismo, ¿verdad? El de los moros y cristianos, ¿verdad? Espérate un ratito. Es este. Es el que yo estaba... no es ese. ¿Cuál es el que...? No, es este. No sé cómo... Es el que estoy tratando de... ¿Gran batalla? ¿Gran batalla o muerte de Tarfe tenemos? No. Lo que ustedes están... son los videos. Lo que yo quiero enseñar es mi PowerPoint. Vale. Y el video va a venir al final. La parte de abajo pone compartir, le das a compartir, después compartir pantalla. ¿Ya? Ok. Arriba pone pantalla completa, ventana o pestaña de Chrome. Le das a ventana. Acá no dice eso. Acá dice compartir pantalla con dos monitores. Pantalla compartida funciona mejor. Y algunas pantallas te permiten compartir pantalla. Pantalla completa. Ya. Y ahora compartir. Compartir. Pásanos el archivo por WhatsApp o por mail, por favor. A Boti lo paso, ¿no? Sí. Continuamos viendo vídeo.
Bueno, desde una de las cávilas más antiguas que desfilamos aquí en Vera los Moros y cristianos, quedamos aquí debajo de la antigua Baira, como telón de fondo, quedamos juntando y que estéis. Vale, Milena, puedes continuar. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en este momento estamos viendo un pequeño PowerPoint que he hecho sobre las diferentes fiestas que yo he encontrado en el Perú. Primero, podemos ir pasando, ¿cómo puedo hacer para pasar las imágenes? Gracias. Este es el mapa del Perú, donde ustedes pueden ver que hemos encontrado 7 fiestas de moros y cristianos y media. Después voy a explicar por qué es la media. Hay 5 fiestas en Lima. Hay una en Ancash, en la ciudad de Nepeña. Hay una en Piura, en la ciudad de San Lucas de Colán. Y la media que está en Huancavelica. Siguiente. Los lugares en donde se encuentran son en las provincias de Lima, de Canta, hay 3. En Anduy, en Chigual, en Quipán. En Santa Rosa de Quives, que también queda en Canta, hay en Pampacocha. Un poco más al sureste, encontramos en la provincia de Yauyos, en la ciudad de Ayaviri, al norte de Lima, en Ancash, en la ciudad de Nepeña, San Lucas de Colán, en Piura, y Conaica, en Huancavelica. Siguiente, por favor. Huamantanga pertenece a la provincia de Canta del departamento de Lima. La fiesta es los días 7, 8 y 9 de octubre de cada año, en honor a 3 patrones, la Virgen del Rosario, San Francisco de Asís y San Miguel Arcángel. Está a una altura de 3.392 metros, casi, y está en la margen izquierda del río Chillón y tiene una población de 338 habitantes que se llena a más de 1.000 habitantes cuando hay la fiesta. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver ustedes el cuadro de Luis Guardamino, el camino para ir a Huamantanga, ¿no? Tienen ustedes que aquí está el río Chillón y aquí empieza la subida, que es altísima, y este pueblo de aquí atrás, detrás del último cerro, es Huamantanga. Siguiente, por favor. Esta es una vista aérea del pueblo, ¿no? Se ve bastante grande, sin embargo, no todo está habitado. Siguiente, por favor. Entonces, en Huamantanga hay 2 barrios, el barrio de Chigual y el barrio de Anduy. El barrio de Chigual presenta los años impares el Ave María del Rosario. Y aunque parezca mentira, el Ave María del Rosario es una refundición de la obra El Triunfo del Ave María, de un ingenio de la corte que se representa en Granada el 2 de enero de todos los años. Sin embargo, se representó hasta 1920, más o menos, según entendimiento, pero en la actualidad ya no se hace más, lo cual es una pena, y se comprueba que lo que se hizo lo que se dejó en América sigue, y en España muchas cosas se pierden. Siguiente, por favor. Este es el escenario. El escenario está, bueno, lo han cambiado un poco, es un cuadrilátero en el cual está los moros a la izquierda, la reina Isabel arriba, los cristianos a la derecha, las autoridades de Huamantanga abajo y un árbol, que es el único elemento del escenario que está en medio del escenario al lado de los moros. Siguiente, por favor. Aquí se ve en una foto lo que yo acabo de describir con el dibujo, ¿no? El cuadrilátero donde se ven los 4 partes de los que participan en la fiesta. Siguiente, por favor. Los personajes, ¿cuáles son? En el campo moro está el rey Chico, que era el rey Boatón, al que le decían Chico, su guerrero Tarfe, primer, segundo, tercer moro y las payas. Las payas son un grupo de mujeres que, como un corifeo griego, va cantando en las partes más emocionantes de la representación. La reina Isabel está en su sitio y, por otro lado, en el campo cristiano está el rey Fernando, su guerrero Garcilaso, Pulgar, Jaime y Conde de la Guardia. Siguiente, por favor.
Aquí vemos en la obra a la reina Isabel, que es una niña muy bien vestida. Después vemos también al rey Fernando, que está vestido como occidental con su corona, y al guerrero Garcilaso. Siguiente, por favor. Después aquí vemos a los moros, ¿no? Primer, segundo y tercer moro, que en este caso son niños, ¿no? Ahora, los moros generalmente, como ustedes pueden ver, los visten de seda azul y con unos penachos de plumas en la cabeza. Siguiente, por favor. Aquí se ve a los cristianos, que son también dos niños, caminando por el campo, ¿no? Como ustedes pueden ver, ellos sí se visten a la occidental y llevan un pequeño adorno encima del sombrero. Siguiente, por favor. Aquí se ve la batalla, que es a pie. Es decir, que en el caso de esta representación, que fue la que yo vi en el año de 1981, era un año de pobreza y no habían tenido mucho dinero para los caballos. Ahora, las espadas se tocan únicamente, no es una guerra de verdad. Siguiente, por favor. Y finalmente viene la muerte de Tarfe en manos de Garcilaso, ¿no? Y ahí la fiesta termina ahí y después de esto empieza lo que ellos llaman el maicillo, que como vamos a ver en la fiesta siguiente de Huamantanga, es una especie de baile general donde todos bailan y cantan. A ver, siguiente, por favor. El cerco de Roma es la que representa el otro barrio de Huamantanga que se llama Anduy. Los mismos días, los mismos santos, y esta más bien es una refundición de una comedia poco conocida, pero muy, muy bien elaborada, del autor del libro de oro español, Luis Vélez de Guevara. Esa se llamaba El cerco de Roma por el rey Desiderio. Siguiente, por favor. En el cerco de Roma aparece, como ustedes pueden ver, también otro cuadrilátero donde está por un lado los moros y por el otro los cristianos. Arriba está la reina Valeriana con San Pedro, abajo las autoridades de Huamantanga y el árbol que está dentro del cuadrilátero hacia la izquierda, que es el único elemento del escenario. ¿Quiénes son los personajes? Siguiente, por favor. Sí. En el campo moro está el rey Desiderio, el rey embajador, el primer moro, el segundo moro, el tercer moro y las payas, que son, como decía yo, este grupo de mujeres que cantan y que comentan, así como el coro griego, las partes más representativas de la obra. Después está la reina Valeriana con San Pedro, y en el campo cristiano están Carlomagno, Bernardo del Carpio, el cardenal Leoncio, Íñigo Arista, que en realidad es Íñigo Arista, Roldán y Reinaldo. Siguiente, por favor. Aquí ven ustedes la típica orquesta serrana, que es el arpa con el violín, que tocan unas melodías muy bonitas que las vamos a escuchar después. Y tenemos a estas mujeres muy bien ataviadas, que son las payas. Siguiente, por favor. Ahí está el rey moro, o sea, que él está en su caballo. Esto ya fue en el año 2014, que estábamos en otra situación económica. Y como pueden ver, está siempre ataviado con seda y con un penacho de plumas. Y después tiene, como ustedes pueden ver, un velo de tul blanco. Siguiente, por favor. Ahora estos son los cristianos. Los cristianos están vestidos, como ustedes pueden ver, al occidental. A la izquierda está Carlomagno. Después están los otros. Todos llevan una banda y están todos muy elegantes. Siguiente, por favor. Esta es cardenal cuando está en su celda. Ven ustedes que el arbolito es el único elemento de la representación y él se pone ahí cada vez que quiere aislarse o cuando lo meten preso. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver ustedes el desafío del rey moro. El rey moro se dirige a los cristianos que están atrás y va recitando su desafío. Siguiente, por favor. La embajada cristiana es, ahí ven ustedes a Garcilaso que le está dando la embajada a los moros. Los moros son unos niños,
que no encontraron ese año gente adulta que quisiera ser de moros. Pero en realidad no interesa, porque también, como muy bien dijo ahora Miguel Ángel, es para que los niños también entren en las representaciones. Siguiente, por favor. Ven ustedes aquí ya, cuando empieza la batalla, y se enfrentan los dos reyes con espadas. Siguiente, por favor. Luego sigue la batalla, finalmente el cristiano lo va a perseguir al rey Desiderio, y es como una especie de cowboyada, porque todo el mundo grita a favor de uno o del otro. Siguiente, por favor. Y finalmente muere Desiderio, ¿no? Entonces, cuando muere Desiderio, se acaba la fiesta y empieza la ceremonia del maicillo. Siguiente, por favor. En la ceremonia del maicillo ven ustedes ahí a las payas y a los cristianos que bailan en torno al cuerpo de Desiderio, bueno, que termina resucitando, por supuesto, los bautizan y después todos cantan y bailan y sigue la fiesta hasta el día siguiente. Siguiente, mire, esta es la familia Guardamino, que fue la que organizó toda la fiesta de moros y cristianos del año 2014. Son los cuatro hermanos que están dirigidos por el que tiene la corona de Carlomagno, que se llama Fernando Guardamino. Siguiente, y esa es la procesión a San Miguel Arcángel, que es por la mañana, porque todas estas representaciones de moros y cristianos están enmarcadas en están enmarcadas en las fiestas patronales. La fiesta patronal es en la mañana y por la tarde están las representaciones y otros días después hay rodeo y herranza de ganado. Bueno, estas son las dos fiestas de Huamantanga. Ahora vamos a pasar a las de Quipán y Pampacocha. Quipán y Pampacocha, Quipán está a la izquierda y Pampacocha está a la derecha. Siguiente, por favor. Representan, siguiente, la misma fiesta. O sea, si ustedes pueden ver, ahí está Quipán al lado de Huamantanga y Pampacocha. Uno está a la derecha y el otro está a la izquierda del río Chillón. Sin embargo, estas dos localidades distintas representan lo mismo, es decir, la historia del emperador Carlomagno y los 12 pares de Francia del autor italiano Nicolás de Piamonte. Esta es una cosa muy curiosa. La historia de Piamonte, traducida al castellano en el año de 1521, es la obra que más se representa de todas las fiestas de moros y cristianos en América, en Asia, en África. ¿Por qué? Cuenta la historia, o sea, el libro tiene 12 capítulos y lo que se representa sobre todo es lo del medio. Cuenta la historia que el emperador Carlomagno se enfrenta con el almirante Balán, su hijo Fierabrás y los ejércitos paganos. Oliveros, que es uno de los pares de Francia, y otros caballeros cristianos caen en manos de los moros. Entonces aparece la hermana de Fierabrás que se llama la bella Floripes. Floripes traiciona a su pueblo, deja salir a los cristianos dándoles guarida en sus aposentos. Carlomagno envía entonces a otros 7 pares para que traten de vencer a los moros. Floripes nuevamente interviene y pide que le entreguen a los nuevos prisioneros. Y entre ellos está Guido de Borgoña, de quien se enamora ella perdidamente. Hay un nuevo enfrentamiento y finalmente Ricarte de Normandía avisa a Carlomagno, quien viene con todas sus huestes y vence a los moros. Y por supuesto después sigue la fiesta del maicillo. La fiesta de Pampacocha fue estudiada por María Angélica Ruiz Diego. Quisiera que pasaran la siguiente. Ya. Aquí, estas son imágenes del artículo que escribe la María Angélica Ruiz hace muchos años, ¿no? ¿Puede poner el primero, por favor? Ya. Aquí se ve un escenario. En este escenario está la iglesia. Por otro lado hay una especie de carpa, donde seguramente es de los moros, pero también está el mismo árbol. Hay unos animales y después hay unas cuantas cositas. O sea, son los moros contra los cristianos siempre. Siguiente, por favor. Aquí, en esta parte de acá, pueden ver ustedes, primero ahí están las payas. Después pueden ver, lo que pasa es que es muy chiquito, no sé si lo pueden ver en una pantalla grande, pero se puede ver cómo se produce la lucha entre los dos
y cuando el moro es atrapado por el cristiano. Siguiente, por favor. Ya. Aquí ven ustedes la lucha cuando el moro ya va a caer vencido. Pelean a pie y pelean a caballo. Siguiente. Después aparecen las payas y aparece esta orquesta andina compuesta por arpa y violín que acompaña casi toda la fiesta. Siguiente, por favor. En el pueblo de Quipán, el 29 de junio, en honor a San Pedro y San Pablo, se representa también la misma obra de Piamonte, el emperador Carlomagno y los 12 pares de Francia, y la cruda batalla que tuvo Oliveros con Fierabrás, rey de Alejandría, hijo del gran almirante Balán. Siguiente. Ven ustedes aquí al rey Cristiano, que ahora sí, esta es una representación que hicieron especialmente para nuestro investigador Raúl Neme, porque ya no la hacían más en Quipán, y se la hicieron para él, entonces solo hay dos actores. Entonces ven ustedes ahí al cristiano vestido de celeste y al moro vestido de rojo. Siguiente, por favor. Ahí están luchando el uno contra el otro con discursos. Siguiente. Con las espadas también pelean ellos. Y por último muere, está bien, por último muere el moro, ¿no? Entonces, cuando muere el moro, se acaba la fiesta. Ellos en Quipán, a pesar de que no representan la fiesta, tienen un pequeño museo, ¿no? En donde tienen fotos antiguas de la representación de la fiesta. Siguiente. Ahí están las payas, que como ustedes ven, son de distintas edades, grandes y pequeñas, y están todas preparadas para la representación. En la siguiente, vamos a ver otras dos poblaciones, que son Ayaviri en Yauyos, o sea, ustedes tienen la provincia de Lima, y si hacia el sureste hay este pequeñísimo pueblo que se llama Ayaviri. Estos pueblos, o sea, Huamantanga, Quipán y Ayaviri, están conectados por unos caminos internos a través de la cordillera. Por eso uno le parece difícil creer que haya pasado la fiesta de un lado al otro, pero lo que pasa es que por caminos de dentro de la cordillera se han comunicado. Entonces, siguiente. Ayaviri está a 3.225 metros de altura. Se escenifica el 16 de julio en honor a la Virgen del Carmen. No saben cuándo empezaron a hacerlo, pero sí que ellos representan lo que se llama la Primera Cruzada. ¿Qué es la Primera Cruzada? La Primera Cruzada también es otra fiesta que se representa bastante en una serie de sitios y que se piensa que eso se debe a que la obra de Torcuato Tasso ha sido traducida al castellano y ha sido muy gustada. ¿Qué cuenta la obra de Tasso? Dice que el Papa Urbano hizo un llamado al mundo cristiano para recuperar Tierra Santa. Los reyes cristianos de Francia, Inglaterra, Italia, Grecia y España se unen para recuperar Jerusalén, incluyendo Tierra Santa. La obra comienza cuando el patriarca Zacarías, que representa al Papa, sale de campaña para difundir la religión cristiana en el mundo. Se encuentra con el embajador Solimán y en la batalla pierde la cruz, lo que simboliza que ha perdido Tierra Santa. El rey Godofredo convoca a sus huestes cristianas para luchar contra los moros en la llamada Guerra General. Los moros pierden la batalla. Solimán, al verse vencido, llora su derrota en la montaña. El rey Godofredo lo encuentra y se enfrentan en la pelea de reyes. Vencen los cristianos, el patriarca Zacarías bautiza a todos los moros y les da un nombre cristiano. ¿Podemos ver, por favor, el PowerPoint? Siguiente. Ya, ven ustedes aquí a los bandos llegando juntos. Siguiente. Ya. Ese año, el lugar donde ellos se escenificaban estaba en obras. Entonces, tuvieron que hacerlo en el patio de la escuela secundaria. Por eso se ve un poco deslucido. Pero en la última, muchas gracias, en esta de acá, es cuando ellos volvieron a hacer la representación en el Instituto Ribagüero, donde nosotros trabajamos. Y se ve a Solimán llorando su derrota. O sea, es un grupo muy bien organizado. Es un grupo que canta y baila todo el tiempo. Yo les recomiendo, si pueden ver ustedes
en el YouTube, porque todos han colgado en el YouTube videos, Ayaviri, Lima, Yauyos, la primera cruzada. Y van a ver cómo desarrollan esta fiesta de una manera muy original. Siguiente, por favor. La misma fiesta se representa en un departamento al norte del Perú que se llama Ancash. Ahí en la ciudad de Nepeña, siguiente, se representa cada 5 años. ¿Ves? Ahí está. Es un poco al norte de Lima. Siguiente. Ya, se representa el 8 de septiembre en honor a la Virgen de Guadalupe. La originalidad de ellos es que lo hacen cada 5 años. Entonces, representan las cruzadas, o sea, la primera cruzada cada 5 años y tienen la misma, el mismo argumento que el que hemos presentado de Ayaviri. Ahora, mucha gente de Nepeña ha ido a vivir a Estados Unidos y como la fiesta se hace cada 5 años, vienen todos a la fiesta y es una fiesta muy lujosa. Es una fiesta muy espectacular, como dirían ahora los chicos. A ver las fotos. ¿Ven ustedes ahí al rey Cristiano recién vestido? Siempre vestido al occidental con su banda. Ahí están los reyes moros. Los reyes moros están, como ustedes pueden ver, siempre con estos vestidos de raso, de tafetán, y siempre de manera muy original. Esta se llama la bajada de la Virgen, que es lo que ellos dicen que baja la Virgen de Guadalupe. Yo pensé todo menos que, o sea, le ponen una escalerita y la bajan. Siguiente, por favor. Ahí ven ustedes a los moros, entre ellos, cuando se están organizando para salir. Siguiente. Ya. Y por último, esta es la escena final en la iglesia, donde moros y cristianos están juntos. Siguiente, por favor. Ya. Esta otra fiesta es una fiesta que yo la presenté en el año 2018 y gracias a que me invitaron a un congreso en el pueblo de Villena. Esta es una fiesta bien curiosa. Miren, Francisco Pizarro llega al Perú por el norte, porque ese es el punto donde las corrientes se juntan y se separan. O sea, la corriente de Humboldt llega hasta Piura y de ahí se va hacia la China. Y la corriente caliente, que le llaman la corriente del niño, le decimos nosotros, también llega hasta Piura y de ahí sigue hasta China. Entonces, no se puede bajar. Y en esa época no habían barcos al vapor. Entonces, la única posibilidad que había era bajarse ahí y de ahí recorrer el Perú. Entonces, la iglesia de San Lucas de Colán es la primera iglesia de todo el Perú. Como pueden pasar a la siguiente diapositiva. Ya. La playa de San Lucas de Colán es una de las playas más bonitas del mundo. Tan es así que dicen algunos que Hemingway escribió El Viejo y el Mar visitando las playas de Colán y del norte del Perú. Es bellísimo. Hay un dicho que dice el sol de Piura y la luna de Colán. O sea, es bellísimo. La comedia de moros y cristianos se llama Historia de moros y cristianos que comanda Bernardo del Carpio. Entonces, como ya dije, se representa en honor a la Virgen de las Mercedes la última semana del mes de octubre. La obra empieza cuando Barba Roja arenga a su tropa y acompañado de su guerrero Mustafa quiere terminar con el cristianismo. Empiezan las embajadas, los moros seguros de su triunfo solicitan la protección de su Dios para ganar la batalla. Los cristianos le imploran a la Virgen de las Mercedes. Sigue la lucha cuerpo a cuerpo, primero los jefes, después los ejércitos. Los moros son vencidos y Barba Roja y Mustafa reciben el santo bautismo. Al final empieza la procesión de Florida y la fiesta, ¿no? Como ya vimos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí pueden ver ustedes los personajes, son Barba Roja con una sola R, que es el rey moro, primer capitán Nisa, esos son sus títulos, ¿no? Mustafa, rey moro, primer capitán de Camacho, Solimán, embajador moro y segundo capitán de Nizama, Sortibrán, embajador moro y segundo capitán de Camacho. Entre los personajes cristianos está Bernardo del Carpio, emperador y primer capitán Colán,
Segismundo, embajador y primer capitán de Huaura, Segismundo II, embajador cristiano y segundo capitán de Colán, y Regner, embajador cristiano y segundo capitán de Huaura. Siguiente, por favor. Ah, no, todavía. Sí, seguimos, por favor. Ya. Aquí ven ustedes a Barbarroja, que está también vestido, como siempre, debe tener un vestido de satén de color rosado. Siguiente, por favor. Al contrario, los cristianos acá están vestidos más o menos como se vestía el Libertador San Martín. Si ustedes ven las imágenes del Libertador San Martín, estaba más o menos vestido así. Siguiente. Ya. Este es el momento en que se produce la lucha entre el moro y el cristiano, ¿no? Y el moro es vencido. Siguiente. No, falta uno. Ya. Entonces, ya, y esta es la última donde se ve donde se ve toda la procesión. Ya. Ahí nomás, ahí nomás. Ya. En esta última se puede ver a todo el pueblo y a todos los moros y cristianos representando, ¿no? Ahora vamos a pasar a la última, que es en un lugar que se llama Conaica, en Huancavelica. Siguiente, por favor. Conaica es ese huequito pequeño que está en el departamento de Huancavelica, que es actualmente el departamento más pobre de todo el Perú. Sin embargo, en su momento, Conaica fue el departamento más rico de todo el Perú. ¿Por qué? Porque tenía minas de oro y minas de azogue, que eran muy importantes para la aleación de los metales. El problema de la fiesta de Conaica es que no tiene discursos, no tiene embajadas. Y nosotros hemos quedado en que si no hay embajadas, no hay fiesta de moros y cristianos. Sin embargo, es la única fiesta que ha logrado ser nominada Patrimonio Nacional del Perú, ¿no? Entonces aquí lo único que hay es una representación que ellos llaman la batalla, donde se enfrentan dos equipos, el moro con el cristiano, y de una manera parecida a Centroamérica, son acompañados por un conjunto de pito y tambor. Los conaiquinos dicen que ellos empezaron a hacer esta fiesta en el siglo XVII y se reunían dos parcialidades, Caraypata y Uraiparta. Ahora, el problema ha sido que, como en muchas fiestas de moros y cristianos, se han enfrentado la gente. Entonces, en el momento en que se enfrenta la gente por otros problemas, ya un poco que se desvirtúa lo que es la fiesta de moros y cristianos. Bueno, muchas gracias. Y a ver si ahí está la foto de Conaica. ¿Ve? Sencillamente son dos bandos que se enfrentan. Ahora sí, vamos a ver los videos, por favor. Medio vivo, medio muerto.
atrapada. El español, el francés. No vale. No vale. El tiempo está. Mañana viene a empezar la luna. Tiempo de la verdad. El francés de Brown. Bueno, como ustedes pueden ver en este video, los actores hablan como una especie de cantilena y después tienen un movimiento de cuerpo que, según me han explicado algunos especialistas, es propio del teatro medieval. Ahora vamos a ver una pequeña parte del segundo video. Este es el discurso de Carlomagno. No hay sonido. ¿Ven ustedes el movimiento de cuerpo que va haciendo el rey Carlomagno en la medida en que, a medida que va recitando su embajada? Mira.
grandes y más. Y título de Borgoña. Es menester fieles amigos. Que en la corona de Italia. No puede llevar a Roma. En favor del pastor santo. Ay, que mi amigo se doma. Bueno, entonces aquí ustedes han podido ver el movimiento de Carlomagno cuando él va recitando su embajada. Les agradezco mucho por su atención y espero los comentarios de los comentaristas. Muchas gracias. Padres que al mundo admiran. Muchas gracias, Milena, por la conferencia y bueno, a toda aquella persona que quiera hablar a través de dejar su comentario a través de las redes sociales, pues podrán hacerlo a partir de ahora y así ahora se lo preguntamos a Milena. Mientras tanto, vamos a dar paso a Julio de El Salvador para que ponga alguna su visión acerca de la conferencia, así como si alguna pregunta es de su interés para comentarle a Milena. Casi, Julio, damos paso a Julio. Hola, muchas gracias, Miguel Ángel. Excelente presentación, Milena. Qué bueno que podemos conocer un poco más de cerca lo que sucede en el Perú. A mí me llama mucho la atención varios de los detalles que se han presentado hoy y que fundamentalmente se refieren, por ejemplo, al hecho de que la interpretación sobre el origen de moros y cristianos en el Perú también se encuentra, como en el caso de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, México también, la interpretación que tenemos es una interpretación que moros y cristianos llegan a partir de la colonia y fundamentalmente para efectos de procesos evangelizadores, para efectos de cristianización. Ahí tenemos varias hipótesis, ¿verdad? Pero centralmente es que estamos hablando de moros y cristianos como un elemento cultural traído desde las entrañas de los españoles conquistadores y colonizadores, pero generando procesos de evangelización en donde claramente se nota, se evidencia que hay una expectativa de poder en torno al moro y cristiano, particularmente para el Dios cristiano, en donde se hace ver cómo este Dios cristiano, que es contribuyente para la salida de los moros de España, también es un contribuyente para el ejercicio y la fortaleza que tienen los conquistadores españoles en América. Y yo lo he dicho muchas veces, es que este proceso evangelizador, tal y como fue desarrollado con todos estos instrumentos técnico-didácticos como es el Teatro de Moros y Cristianos, ha ido teniendo un éxito muy notable, tanto que todavía hoy día en toda América hay alrededor de 693 representaciones de moros y cristianos, 8 de las cuales se encuentran en el Perú, como ha mencionado bien, pero 32 en El Salvador, 93 en Guatemala, 15 en Honduras, 400 en México, que es el país que más tiene, me parece, y así a lo largo de toda América. Entonces me parece muy interesante cómo compartimos esta interpretación relacionada con el proceso de la evangelización. Un otro elemento que también me hace notar similitudes es el tema del colorido. Es decir, los trajes de los moros y de los cristianos son muy coloridos, y en el caso de Centroamérica y México, los trajes de los moros son más coloridos todavía, mucho más coloridos. Esto es mucho más evidente en el caso de Guatemala, en donde los trajes de los cristianos son más grises, grises oscuros, y los trajes de los moros son, bueno, con muchos más colores también, ¿no? Y la forma de recitar el parlamento
la forma de recitar el texto, en este caso los 12 pares de Francia, pero también tenemos el famoso rey de Toledo, Santa Marta, etcétera, que es línea por línea, como un recitado que va de línea por línea, que muy probablemente tenga que ver con esta forma de recitado medieval, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, o quizás está relacionado con el aprendizaje memorístico de las líneas, porque tú recuerdas que esto es un aprendizaje que hacen los pueblos que celebran fiesta de moros y cristianos, que lo hacen a partir de su memoria, en tanto en aquel momento y todavía hoy, en muchos casos no saben ni leer ni escribir. Y luego un otro elemento que noto también es el hecho de que la mayor parte de los pueblos, como has presentado ahora y como pasa en toda Mesoamérica, son pueblos que tienen una prevalencia de población indígena. Noto esos primeros elementos para después poder continuar con un poco más en torno a estas conversaciones, pero esos son los primeros elementos que noto. Quizás podría agregar que los textos que usamos en toda América son similares y que todos son sincretizados de textos originarios españoles o franceses también. Eso como un primer comentario. Sí, Milena, querría comentar algo al respecto. No, me parece que yo pienso que las fiestas centroamericanas son muy similares a las fiestas peruanas. Lo que cambia, según tuve yo una larga conversación con un amigo nuestro que ya murió, fue que en Centroamérica las usan máscaras y prácticamente no se entiende lo que la gente dice. En cambio, en el Perú no. En el Perú, digamos, dice su parlamento línea por línea como una cantilena y con un movimiento de cuerpo que tampoco se entiende muy bien lo que dice, más que si uno puede llegar a ver el texto, que fue lo que yo hice. Pero, ¿cómo decir? Es público y es privado. La gente conoce lo que van a decir porque lo han escuchado desde niños, pero al mismo tiempo no se entiende. Creo que te referís a Carlos René García. Sí. Carlos René es un trabajo muy interesante en Guatemala, evidenciando esto que se llama el Atlas de Moros y Cristianos, el Atlas Danzario de Guatemala. Y efectivamente hay un buen número de grupos que usaban, algunos todavía continúan usando, las máscaras, al igual que pasa en el caso de El Salvador, en donde se usan máscaras, unas de color un poco más oscuro, otras de color un poco más claro, algunas con ojos azules, fíjate, algunas con ojos oscuros también, y por el otro lado, sí hay un problema con el parlamento que no se escucha porque la máscara misma no te deja escuchar. Y en este sentido, hay la mitad de los grupos en El Salvador no usan máscaras, pero la otra mitad sí continúa utilizando máscaras, lo cual hace perder un poco el sentido al público sobre el sentido, el propósito de la tradición misma. Y en algunos casos, la gente va más para ver el baile, la danza, el colorido, el pito, el tambor, como has dicho bien, pero casi nunca para entender el parlamento. Es más un asunto de entretenimiento de la danza y el baile, pero no para comprender la historia detrás, que es una cosa que va en detrimento mismo de la pureza de la tradición, que no tiene por qué seguir siendo pura siempre. Hay una evolución, pero uno espera una evolución más positiva y no en el sentido de ir eliminando elementos culturales de la tradición. Mira, las fiestas estas que yo he presentado ahora y que yo he estudiado son localidades que están cerca de Lima. Y sobre todo los antropólogos han visitado Huamantanga millones de veces. Uh-huh. Sin embargo, ¿por qué fui yo la que encontré que uno era el ingenio de la corte y el otro era de Vélez de Guevara? Porque yo soy lingüista. Y cuando yo vi que los textos no se entendían, luché por muchos años para que me entregaran el texto. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el texto es propiedad de la comunidad. O sea, que no tiene sentido de derecho de autor. Ellos creen que eso es de ellos, es propio de ellos. Sí. Y finalmente, no sé cómo, un día se tuvieron conmiseración de mí y me dejaron leer el texto y hasta publicarlo, ¿no? Yo creo que ellos también entendieron de que si no lo hacían, eso se iba a perder para siempre. Entonces, de alguna manera, cuando ya se han publicado los libros y las cosas, están ya mucho más contentos porque ya saben que ellos existen.
El tema del Parlamento es un tema también importante que en el caso de El Salvador y en el caso de Guatemala y en el caso de Honduras también ha sufrido serias modificaciones en la medida que hay tradición oral por un lado, es decir, vamos a ver cuánto me acuerdo para saber cuánto puedo recitar. En algunos pocos casos, los pueblos indígenas, que es el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras, que son quienes más tienen fiesta de moros y cristianos o historiantes o baile de la conquista, como se le llama, en algunos pocos casos esto ha sido traducido a texto con lapicero, con mano y lapicero y en papel para que la gente pueda leerlo, pero no son todos los casos. Y por otro lado, yo no sé si esto ha pasado en el Perú, ha pasado en el caso de Guatemala y El Salvador. El caso de Guatemala es que hay un trastoque de la historia en donde moros y cristianos no son moros y cristianos, sino que son españoles contra indígenas, y los vencedores no son los españoles, sino que son los indígenas. Fíjate cómo la apropiación de esto, pero además el elemento ideológico aparece. Y en el caso de El Salvador me he encontrado con textos en donde de repente tengo como parte de los 12 pares de Francia y en lugar de Fierabrasa, Moctezuma, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué tiene que ver Moctezuma? Bueno, Arturo Warman decía que Moctezuma representaba para los mexicanos también el último emperador y por tanto debería aparecer como una figura central en un parlamento de este tipo que además era recitado por pueblos indígenas. Eso, y en el caso concreto de El Salvador, algunos héroes locales del siglo XVIII, del siglo XIX, como el Cuto Partideño, también aparecen dentro de la historia. Entonces, la historia misma que es traída como un parlamento original desde Europa, se trastoca, se le incrustan elementos locales. No sé si este es el caso de Perú también. Bueno, yo te explico. Eso es una cosa bien importante. Desde el punto de vista lingüístico, eso se llama la refundición. O sea, que hay elementos de afuera que comienzan a contaminar los elementos de adentro. Por ejemplo, en Huamantanga hay pedazos del Ave María que se recitan en el cerco de Roma. O sea, que los textos no son cerrados. En el momento en que son orales, comienzan a recibir influencia de todas partes. Eso es por un lado. Por otro lado, en los mismos sitios donde se representa moros y cristianos, también se representa Atahualpa. Entonces, los motivos, o sea, las pequeñas unidades de contenido de una fiesta se cuelan en la otra. Inclusive hay algunas personas que dicen que es de los moros y cristianos de donde sale el drama de Moctezuma y el drama de Atahualpa. Esa es una investigación que está haciendo uno de mis discípulos. Vamos a ver qué cosa da. Yo no creo. Yo creo que siempre hubo batallas entre los incas y que siempre hubo parlamentos entre ellos, y que los moros y cristianos caen justo dentro de eso y por eso tienen tanto éxito. Y al pasar a Atahualpa y a Moctezuma, entonces se hace como una especie de variación sobre lo mismo. Pero esa es una investigación que hay que hacer, porque yo creo que yo critico mucho cuando no se ha probado lo que se dice. Muy bien. Yo de mi lado, nuevamente, felicitar al trabajo de Milena, que ha presentado hoy, que me parece maravilloso, y para continuar profundizando. Muchas gracias, Milena. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti, Julio. Bueno, hay una pregunta. Bueno, antes de comentar, ya que había hablado del color, me gustaría, ya que estamos en Almería, concretamente en esta zona, en todas las poblaciones, que son poblaciones pequeñas, el color es muy importante dentro de la vestimenta y tiene mucha relación también con la propia vestimenta que sigue manteniéndose en todo lo que es Hispanoamérica. La forma de recitar los versos está prácticamente exacta, es intacta tanto al otro lado del Atlántico como aquí. Es más, hay una población concretamente en Benamahoma, la cual no tiene representación. Me ha hecho gracia, Milena, cuando has dicho que si no hay embajada, no hay fiesta de moro y cristiano. Concretamente, estamos en una población ahora mismo cuya embajada ahora mismo se sabe que existe, pero no la tenemos todavía en mano. Pero a día de hoy se están celebrando fiestas de moro y cristiano aquí, las cuales son fiestas de moro y cristiano, y no por no tener embajada, no es fiesta. Es decir, es exactamente también igual que otra fiesta cualquiera. Y
Hablando de sobre una pregunta que nos han llegado a través de internet, nos dicen lo siguiente, Milena. Dice, ha hablado de una mujer que representan a las payas. ¿Cuál es el origen del término? Dice, supongo que no tendrá relación con la hipótesis histórica del historiador marginal Alexandre Eleazar sobre payos y veres. No, las payas eran, la paya le llamaban a las mujeres que acompañaban al Inca. O sea, según las crónicas, las mujeres que acompañan al Inca son las payas. Entonces, ellos han tomado ese nombre para este foro de mujeres, grandes, pequeñas, y que cantan estas canciones muy específicas. Yo les recomiendo que miren los videos de Huamantanga y los videos de las otras localidades que dije, y ustedes van a encontrar los cantos de las payas, que son muy lindos. Muchas gracias. Gracias, Milena. Y vamos a dar paso, si hay alguien del público que tiene alguna pregunta para ella. Sí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Milena. Clausurará el acto Pedro. Y sí me gustaría a mí, antes de terminar, hacer referencia a ese árbol. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero el árbol es símbolo de la vida, del conocimiento, de la generación, de la regeneración, cuyas raíces es el origen, y la rama realmente es la conexión entre el ser humano, pero a su vez también con el universo. El árbol como tal es símbolo de sabiduría y conocimiento, pero a su vez es también conciencia de uno mismo, es decir, de su propia identidad, concretamente de quienes somos. Y creo que hoy, si algo hemos hecho, es darle a ese árbol mayor conocimiento, mayor sabiduría, para que el árbol nuestro de la propia vida, aquel que surgió desde nuestros orígenes, pues bueno, cada vez se crezca, se nutra de conocimiento y, como no, también de sabiduría. Muchas gracias, Milena, y doy paso a Pedro para que finalice el acto. Gracias, Miguel. ¿Se oye? Gracias, Miguel Ángel. Tenemos de la Semana Cultural, esta importantísima Semana Cultural, nos queda todavía no basta. Ahora mismo va a comenzar un concierto de música antigua, de nada más y nada menos que la cantiga de Alfonso X el Sabio, del rey sabio de cuya corte estaba en Toledo, la ciudad de las tres culturas. Y queda también el lunes hay una conferencia importantísima, que es la arqueología sobre un terremoto, sobre un seísmo. El equipo técnico está haciendo la excavación arqueológica del Cerro del Espíritu Santo, que ya empezó el año pasado. Van a dar ya conocimiento de todo lo que se ha encontrado ahí. Hay que tener en cuenta que en 1518 ahí hay una ciudad medieval que hay que descubrir y analizarla. O sea que yo creo que se está cerrando una Semana Cultural espectacular aquí en Vera, con motivo de la fiesta en honor a la Virgen de la Angustia y las capitulaciones del 10 de julio. Y nada más, en este acto concreto también, esta tercera jornada internacional, aunque es para, quizás sea un poco para forofos de los moros y cristianos, pero está aportando un conocimiento tremendo, ¿no? En estos 8 años que llevan moros y cristianos de Vera, creo que es el camino que hay que seguir. Anoche tuvimos una conferencia magistral de mi compañero Miguel Ángel Martínez. El que se la perdió, todavía quedan unos pocos libros de los que se trajo de Andalucía, tierra de moros y cristianos, que creo que se puede adquirir alguno todavía. Y nada más, que no se vaya la gente, que ahora viene lo bueno, viene música, todavía cosas más buenas, música antigua. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos todavía con la Semana Cultural. Quedan todavía muchas cosas que aprender. Gracias. Y salud para el año que viene, nos cogeremos con mucha más fuerza. ¡Viva! ¡Viva los tres! Los moriscos de Benumella también desfilamos desde casa en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Angustia. Hoy
vamos a desfilar en casa. Buenas tardes. Este año nos toca desfilar en casa. Un saludo a todos desde la escuadra de Yaguara. Venga, muchas gracias. Libres de vera, mejor el derecho que la espada. Caballeros, soldados y hombres buenos. Es así como todos los años comenzaba mi representación de las capitulaciones una vez terminado el desfile de moros y cristianos dentro de nuestras fiestas patronales. Como todos sabéis, debido al coronavirus, este año no habrá desfile, pero gracias a la Asociación de Moros y Cristianos de Vera se van a realizar diversos eventos y actuaciones que mantendrán muy presente esta fiesta en este año tan difícil. Ahora lo importante es vencer a esta maldita pandemia. Quiero desde aquí mandar un mensaje de optimismo a los participantes, a nuestros visitantes, a los vecinos de Vera, y deciros que en el año 2021 volveremos a disfrutar de un espectacular desfile de moros y cristianos por las calles de nuestro pueblo. La algarabía será nuestra seña. Quiero deciros que os cuidéis, que seáis felices y que nos volveremos a ver pronto. ¡Viva Vera y viva nuestra patrona, la Virgen de las Angustias! La paz con vosotros sea. Os habla Francisco de Granada y Venegas, otrora Tidí Yayal Nayar, último alcaide de Vera, y que en el año de gracia de 2021 os pide que no cejemos en nuestro interés de fomentar la historia, la cultura y la tradición. ¡Viva la Virgen de las Angustias! ¡Viva la Asociación de Moros y Cristianos de Vera! ¡Bri!